gallina. Lo que pasa es que yo cojo gallos, los gallos ahí. Ahí, y los persigo, y las guineas. Póngame una guinea porque usted sabe cómo ya la cojo. Pero una ponedora nunca. No, no la pescuezo. Nunca he tenido ni corazón para eso, ni para verlo tampoco. Ya lista para recibir al youtuber boricua más importante, al que llegó al millón y lo sigue celebrando, al querendón de medio mundo, y viene acompañado de su novia Adriana Luna. Él es Daniel, el travieso. Soy travieso. ¿Cómo está? Ay, gracias por estar aquí. Adriana, un placer conocerte. Igual, gracias. Me encanta recibirlo porque yo creo que ustedes saben que son parte de mi familia. Ay, tú eres parte de nuestra familia. Ya tú sabes que eso es Daniel el travieso, Adriana. Miranda es loca contigo. Y me dice, mamá, ¿qué es eso de San Kit? Porque el momento de la separación de ustedes dos, pues tú sabes, fue un evento para mí en mi hogar. ¿Ustedes llevan cuánto tiempo de relación, Daniel? Llevamos como 2 años de relación, noviazgo como tal, y llevamos, wow, como 3 o 4 de pues pareja. O sea que, pero como que eso de pareja, como que amiguitos, como que nada más se van a formalizar. Jevitos, privilegio. Adriana, ¿y cómo fue ese flechazo? Cuéntame. Pues, yo soy de San Sebastián y empecé a estudiar en la UPI y pues Dani cumplía con todas las cualidades que yo buscaba, pero no encontraba en San Sebastián. Así que, pues yo entré a la UPI mi primer año y lo vi, fue como que nos conocimos para intercambiar, no sé, una colaboración, sí, una algo colaboración así. Y pues como que me... Sí, tú estabas bien interesado en la colaboración. Oye, no, sí, sí. Todavía, definitivo, pues me convenía a mí también y a ella y pues como que, claro, ¿por qué no? Pero ya tú hacías videos. Sí, yo había empezado a hacer videos, llevaba unos cuantos meses haciendo videos, no llevaba un año, yo creo. Y nada, fue como... ¿Y ya te habías visto los videos? La conocí, Adriana. Me enamoré. Pues no, no sabía nada que era Vine, ni sabía quién era este Daniel travieso, ni nada de eso. Pero mis amistades sí sabían. So, cuando lo conocí fue como que, es más lindo en persona. Ay, Dios. Me está diciendo feo en video, ¿no? Sí, eso pasa mucho, no te preocupes. Ay, mira, tú que en televisión te ves como que tienes hasta cuerpo y todo. Esa cosa pasa, pero... Pero me gustó. Y fue como que el interés fue creciendo y nos fuimos conociendo y pues... ¿Y te interesaba esto de hacer videitos en las redes sociales? Porque tú también tienes un buen número de seguidores en YouTube. Pues es algo que sí, que me gusta y lo puedo hacer, pero siempre he estado más enfocada en lo que quiero hacer que mi profesión como veterinaria y doctora y eso. Ok, ha habido momentos bien bonitos en la creación de los videos. Uh-huh. Daniel, tú como creativo, yo sé que hay unos momentos en que uno necesita pues estar solo, bregar, para poder enfocarse en las ediciones, que aquí dicen, Dios mío, esas ediciones de Daniel son otra cosa, tengo que decirte, lo gracias, dijo uno gracias, de los bravos de aquí de Telemundo. Hay dinámicas de Adriana, da un brequecito para yo poder... crear. Pues fíjate, sinceramente no, cuando es todo lo contrario, Adriana pues está viviendo afuera en St. Kitts y pues la mayoría del tiempo estoy trabajando así, cuando ella viene pues aprovechamos y hacemos videos juntos. Sí, pero y antes, eso. Antes cuando estaba... Ah, pues antes se podría decir que depende del material, a veces hacíamos, a mí no me gusta hacer muchas cosas repetitivas y como que no me gusta como que repetir el invitado que esté en el video, así es que si hacía un videito con ella, después hacía 2, 3, 4 solo, después volvía a ella. Okay. Y lo manteníamos así para que pues no sea algo que se repita todo el tiempo y que pero la gente pues se aburra. Siempre en lo que la edición, él es el master en eso, pero siempre me pide la opinión y como que qué te haría. Sí, es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Sí, ya, ese complemento verdad. De las parejas. Claro, claro. Logra que esa relación esté como es. Y ese momento de la separación, porque pues no es que Adriana se fue, tú estás en Río Piedra y ella está en Bayamón, sino que ya pues al irte a San Kit a estudiar veterinaria, Este vino para acá, mira. Así. Con los mocos. Yo, chico, pero dejé un moco pegado en este mismo asiento. Sí, estabas ahí, ¿no? Y le dije, pero cógelo con calma, a lo mejor se te ayuda para descubrir si ya verás el amor de mi vida. Vamos a ver ese video de cuando se fue. Luna, ahí está. Vengo del aeropuerto. ¿Y qué pasó? Luna se fue a estudiar afuera. Ay, bendito. Ay, bendito. Ay, bendito. Who's Luna? Mi novia. Poor girl. Daniel, no te preocupes, que ustedes se aman mucho, todo va a estar bien y van a vencer la distancia. Tu madre tiene razón. ¿Tú sabías que tu mamá y yo tuvimos esa época de amor a distancia cuando estábamos en la universidad? ¿En serio? Yo era novio de tu mamá y yo me fui a los New York a estudiar
Y cuando yo estuve por allá no fue fácil. Te lo digo, no fue fácil. Yo estaba bien seguro de lo que yo quería. Yo sabía que yo quería estar con tu mamá y yo la amaba. Pero los de mi alrededor no, porque es que yo soy irresistible. Ay, el perro me encanta. Y se me pegaban las muchachitas. Oh, va, pero qué papi, zongo. Oye, qué tipo. Uy, qué papi. Esa fue que así mismo, con esa cara de destrucción, Adriana vino para acá. De esos personajes, ¿cuál es el que más te gusta? A mí, el papá. Se me parece mucho a su papá. Ay, Dios, mi padre. Mira, me va a matar. Y conociéndolo, ¿sabías que te iba a dar una sorpresa y iba a llegar allí a visitarte? Pues lo habíamos planificado, porque ya es otro estilo de vida, ya tengo que estar más organizada, como que todo es por tiempo, etcétera. Y permisos, tiene que sacar hasta permisos para poder, sí, para poder sí, tener visita. Y tiene que ser con 2 semanas de anticipación. No puedo hacerle una sorpresa, ¿vale? No puedo. Ay, Dios. La sorpresa que le tengo que hacer es aparecerme en una playa el día que yo vaya para la playa, pero no puedo entrar a la universidad ni nada, a menos que tenga un permiso. Vamos a ver esa sorpresita, vamos a ver un pedacito de ese video. Pero espérate. Ay, Dios mío, qué lindo. La canción de Joey. Hola. La que uno se pone como así, como ganón. Ay, emocionado. Ah, esa playa es bien bonita, esa playa es bella. Soy travieso. Había una boda en el medio de la playa cuando llegamos. Mira. Adriana, pero cuando tú lo viste allí, cuéntame esa emoción, esa alegría, esa. Aunque no había sorpresa así de llegar y como que sorpresa. Fue algo bien lindo. Ay, sí, te extrañaron. Dios mío. Toda la energía y todo el estrés y todo como que. Bien estrésico del ambiente, así que Dani fue como que a llevarme alegría y como que esa chispita de volver a estar en casa y ese feeling. Eso que hace falta. Sí. Bueno, ustedes que llevan haciendo videos mucho tiempo juntos, Daniel, cuando te dieron la placa de YouTube de los 100,000, cuando tú empiezas a abrir esa placa con esa emoción. Ah, yo, verdad, súper pompeado, súper pompeado. Y tú decía Daniel, decía otro nombre. No, ay, sí, no me acuerdo. No, nada, de verdad que fue una emoción, fue algo que para mí yo jamás pensé que iba a lograr, yo jamás pensé que eso iba a pasar, que yo iba a tener esa placa tan importante, pues, ¿verdad?, para un youtuber y eso. Y de verdad, el hecho de que yo haya ido dos veces, en dos ocasiones me llegó la placa, y las dos ocasiones eran de otra persona. No, como que era como, no sé qué diatre era, que me estaban troleando algo, estaban como que haciendo una broma o algo, pero era un sufrimiento. ¿Y ya te, llegó la del millón? No, yo mandé a pedir la del millón. La del millón, hecho, la mandé a pedir hace como 2 semanas. Me llega alrededor de 6 o 12 semanas, dice el email. ¿Y si llega con otro nombre? ¿Tú te imaginas? Yo me retiro de YouTube, si llega con otro nombre. Mira, pero ¿sabes qué? No te preocupes. Ajá. Porque llegó con tu nombre. Mírala aquí. ¡Aquí está! De oro, la placa del millón. ¿Esto es de verdad? Cógela, tócala, a ver. Ah, diatre. ¿Pero cómo diatre tú tienes esto? ¿Te creerás tú que yo no tengo conexiones? No puede ser. Mira, ahí te enviaron tu placa más que merecida. Ah, wow. De verdad, qué gracia. Y aquí está. No, pues espérate, ¿cómo diatre tú tienes esto? Esto se tarda 6 a 12 semanas y yo la pedí hace 1 semana y media. Tú eres Daniel, mira. Oye. ¿Por qué tú no hiciste esto con la de 100,000? Mira, porque tú eres Daniel el travieso y a ti no te iban a dejar esperar. Ay, gracias, de verdad. Eso, wow, mira qué bonito. Mira, esto es una conspiración de mucha gente que te quiere. De verdad que muchas gracias. Que te ama. Y mira, llegó con la carta. Ok. 1,000,000 de suscriptores, tal vez. Yo te la leo después porque es un montón, mira. Wow, muchas gracias. Y yo te traje actually algo para ti y los tuyos. Te traje una camisita para la chica. Ay, ella va a estar feliz. ¿Y la camisita para el chico? Diantre, Daniel va a estar feliz. Aquí, yo quiero que tú sepas que para todos los casual day de la escuela. Ah, pues ya lo donde sabes. Estudian, que tú estudias también, la tienen al palo. Pues ahí todo está. El tiempo. Tengo ahí las camisitas para ellos de la tienda mía, que se llama travieshop.com. Claro. Y por ahí tengo también unos detallitos que tengo para ti,
Para que te acuerdes de mí cada vez que me tu teléfono. Me acuerdo de ti a diario. Esa es la carta que también te envían de Estoy súper contento y súper happy por esto, de verdad. Muchas gracias. No jamás pensé que esto tú lo ibas a tener, te juro. Y estoy muy contento, gracias. No te preocupes que está grabado, porque yo sé que tú grabas todos los momentos sí, de tu vida. Sí, pues vamos, envíame eso. Está ahí. Pero dice la carta que nos sorprende, sigue retando, sigue soñando en grande, sigue creando y que eres una inspiración para muchas personas, Daniel. Así que, Adriana, para ti tiene que ser un orgullo inmenso. Claro que sí. Que sea parte de tu vida y vas a estar el más mayo 12. Vamos a hablar de eso. Sí, voy a estar en una actividad llamada Socialize. Esto es mayo 12, centro de convenciones. Las taquillas están en Ticket Pop. Y definitivamente, si tú tienes a alguien de las redes sociales que te encantaría conocer, pues esta es la actividad para ti. Este es el sitio donde por fin puedes verlos en persona, etcétera. En mi caso, yo quiero verlos a ustedes. Así es que, por favor, lléguenle allí. Va a estar gente como mi novia, Adriana Luna, va a estar Johnson. Van a haber muchísimas otras artistas allí. Voy a traer a mi perrito, a Simba, yo creo. Ay, que me encanta. Que va para allá. A mí me gusta cuando Simba mueve así la cabeza. Que entiende perfectamente lo que Simba, tú le estás Simba diciendo. Lo que le falta es hablar y ya. Eso es lo único que le falta al perro mío. Y definitivamente lo va a llevar para allá. Le encanta a la gente, así es que eso va a ser como un party para él. Y nada, estoy todavía bien choco con esto. Ay, Daniel, me alegro muchísimo que te lo disfrutes. Eres el mejor. Gracias. Eso está más que merecido. Gracias. Y la verdad que tú trabajas duro. Yo hago un video cada 3 meses y me quiero morir. Ay, Dios mío, a veces no me sale. Imagínate tú que creas ese contenido genial todo Ay, el gracias, tiempo. Gracias. Adriana, gracias por haber estado conmigo. Y mucho éxito. Cuando ya termine, será la doctora Adriana Luna. Ven para acá y hablamos de los perritos y las mascotas y todas las cosas. Claro que los quiero mucho. Gracias. Los tengo en mi corazón. Vamos a una pausa. Celebrando el millón. Pero ya vas casi para 2 millones. A 2 millones. Ya vas casi para 2. Vamos a una pausa. Estás alejando las 12.